Dios mío. Uy, no. Me va a dar una cosa. Bueno, vamos a probar el pepinillo. Coco Chiqui. Hola, Mires, ¿cómo estás el día de hoy? Te comento, tal vez me dirás, Chiqui, ¿qué es eso tan rosado? He mejorado esto para que se vea bien el video, espero que se vea bien. Y si sos nuevo al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chen, bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Empecemos con este video y como leíste muy bien en el título, vamos a hacer intentando slash haciendo recetas virales de TikTok, de esas recetas que han tenido más de un like. Así de espectaculares son esas recetas. Entonces empecemos con eso, porque pues fijo vos has pasado por esos videos y decís, qué chido es hacer esa receta, pero ay, qué pereza, además no creo que funcione, fijo es pura mentira. Bueno, si vos pensaste eso o sea, te ha pasado por la mente esa idea, te comento que aquí estoy yo para hacerlo. Vamos a intentar hacerlo y vamos a ver si de verdad funciona, si funciona o no funciona, ya que son tan virales, porque muchas veces se viralizan porque hay algo extraño por ahí, no sé, algo que sea mentira y que mucha gente lo haga y que no sea cierto. Pero bueno, es esta receta que vi que se llama papas con queso. Mira nomás cómo se ve el queso, así como y no sé si vos sabés, pero pues soy amante del queso, amo el queso en toda la comida, todo tipo de comida que tenga queso, exquisito. Y bueno, vamos a intentar hacerlo, es que sabe espectacular. Y además ahí nos dice los ingredientes. Aquí tenemos nuestras papas, pelamos, después las hervimos, lo hervimos con agua y sal, muy bien. Ahora sí, empezamos a machacarlas. Bam, chica, bam, bam. Agregamos sal, un cuarto de cucharadita de azúcar. Aquí tengo una cucharadita de azúcar. Sí. Un cuarto de taza de harina. Bueno, en este caso yo le puse más de dos papas, le puse tres papas. Entonces vamos a agregarle un poquitito más de harina. Un cuarto de fécula de maíz o maicena. Dios mío, ya casi no tengo. Ay, no. Hoy fui al supermercado y se me olvidó comprar. Y queso mozzarella. Pero primero revolvemos, revolvemos. Incorporamos todos los ingredientes. Lo que me parece extraño es que no requiere leche ni nada. Mejor voy a utilizar esto. Creo que no es tan buena idea. Una vez hecha nuestra masa, vamos a cortar un poquito de queso mozzarella, porque le vamos a poner queso mozzarella como relleno, delicioso. Yo vi que ella lo corta en cubitos, entonces lo vamos a hacer como ella. Tenemos que copiarle en todo. Ok, muy bien. ¡Tarán! Ahora sí, amiguines, voy a amasar, amasar. Voy a agarrar un poquito de masa, le ponemos quesito, un poquito más de queso y lo tapamos. Tomas harina y lo aplasto. Bueno, en realidad no quedó tan mal, creo. Ok, vamos como atrás. A ver, si vos ya hiciste esta receta, contame, o sea, ¿qué es lo que me hace falta? Vamos a freír estas, vámonos. Y así fue como me quedaron. Amiguines, tenemos que probar esto que se ve delicioso, mira nomás. Le puse cebollín porque ella le pone cebollín encima como un topping. Dios mío, amiguines, háblame de esta delicia. Que no, mira el queso. Con el cebollín de topping le da un gran balance, en serio. Wow, está demasiado bueno. Me costó demasiado hacer la masa, sin embargo, vale la pena. Vamos con nuestra segunda receta, stuffed pizza bread. O sea, básicamente es un baguette, le haces cortes y le agregas la salsa de tomate y el pepperoni o los ingredientes de la pizza. Creo que le puedes agregar todas las cosas que quieras, pero bueno, en este caso son solo esos ingredientes porque pues estamos siguiendo esta receta. Como ves, se ve delicioso, bastante rico. Mira ese queso, Dios mío, porque esta receta, que todas estas recetas son mucho queso. Vamos a necesitar un baguette. Aquí está. Pero ¿por qué tengo la mitad? Necesito entero, Chequi. Un baguette entero. Uf, ahora sí. Un baguette entero. Pero bueno, es que se me partió porque ese es un baguette, un pan de papa. Entonces es muy, como que es muy débil. Entonces vamos a hacer esta mitad que es más pequeña porque pues nadie, no tengo a quién invitar tanta comida. Cortarlo así, cortar nuestro baguette. Le vamos a hacer así cortes. Aquí tengo salsa de tomate porque es un baguette pizza. Pizza. La pizza. En una pizza no puede faltar pepperoni, así que le vamos a poner pepperoni, como también el quesito. Yo creo que la gente lo pone doblado así. No sé cuántos le ponen, pero yo solo le voy a poner uno. Y yo no sé cómo lo comerán. O sea, ¿cómo se come esto? Así lo arranco y ya. Voy a ponerle estos cubitos. Ahí lo aplasté. ¡Tarán! Ahora sí, amiguines, lo voy a poner al horno y ya te lo traigo para que veas. ¡Vámonos! ¡Amiguines! Recién salido del horno, está caliente. Está suavecito. Bueno, vamos a probar este pedazo. ¡Oh, Dios mío! Esto se ve exquisito. Yo creo que eso está excelente cuando vas a invitar amigos a la casa y quieren, pues, le tenés que cocinar. Hace esto, de verdad, te lo recomiendo. Bueno, no lo he probado, pero lo vamos a probar. Ok, vamos a desmentir. ¡Ay, porque no tengo pepperoni! ¡Tranquilo!
tranquilo con este queso. ¡Ualala! ¡Ay, que me quemo! Dios mío. O sea, esta receta, nada que ver, no tira. Está delicioso, amiguines, está demasiado rico, en serio. Lo que dije hace unos segundos de invitar a, cuando invites a tus amigos a hacer esto, totalmente de acuerdo, hace esto, de verdad. Ya que lo probé y lo confirmo, hace esto, ¿qué estás esperando? Mira nomás, demasiado bueno. O sea, cuando tenés demasiada pereza de cocinarles, hacerles esto, de verdad. Seguimos con más, Chequi. Vamos a probar este hack, bueno, no hack, esta receta, este snack que nos recomendaron en TikTok. Y aquí viene, amiguines. Miren nomás. Mira, acaba de agarrarlo de la refri y veo unos pepinillos aquí. Le digo a mi mamá, ¿qué es esto? Al inicio lo vi en la refri y yo, ¿por qué está verde? ¿Qué le pasa? Entonces veo que mi madre le puso pepinillos. Solo espero de que esta receta sí me salga bien y de que sí sepa bien. Bueno, espero, no sé. Tengo miedo, la verdad. Necesitamos sriracha, thyme, tomillo, un poquito de esto que es red pepper powder, que es de chile picante. Una cucharita. Bueno, lo que voy a hacer, amiguines, como este recipiente es muy grande, yo no tenía en dónde ponerlo porque lleva 2 semanas más o menos. Casi 3 semanas en vinagre, agua y azúcar, básicamente. Y sal también. Una cucharada de polvo picante. Chile picante, mejor dicho. No sé si le estoy echando mucho. Tomillo. Le echa una cucharada igual. Solo sriracha. Le echa demasiada sriracha. Yo creo que, como viste, tiene pepinillos adentro. Y a lo mejor esto sea una combinación perfecta de comer pepinillos con esta salsa. Puede ser, no sabemos. Voy a echarle... ¡Hola! Voy a echarle un poco más de sriracha. Vamos a batirlo como ella lo hace. Pongan la canción. Bátelo, 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 bátelo. Tócalo, tócalo, tócalo. Huele muy rico. Llegó la hora de probarlo. 1, 2, 3, tengo miedo. Está fuerte. Segunda ronda. O sea, se siente un ligero sabor a ajo. Sin embargo, siento el ajo. Supongo que lo dejé remojando mucho tiempo. Bueno, pero todo el mundo lo deja así remojando. A todas las tiendas, no entiendo. O sea, se siente el ácido, pero casi no se siente el sabor a ajo. Y lo picante le da un buen sabor. Lo voy a dar a mi madre para que lo pruebe. Tengo que echarle más tomillo. El ajo se me tornó como un color verde. Bueno, vamos a darle a mi madre para que lo pruebe. ¡Buah! ¡Buah, tío! Llama aquí. Chachín. ¿Qué opina, ma? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo sea? Salude. ¿Le gustó o no, ma? ¿En serio? Voy a comerme otro. Amiguines, la verdad que es que sí está bastante rico. O sea, se puede asemejar un poco, un poquitín al kimchi. Pero. Dijo que muy saludable y muy rico. Dice que como tiene picante no es tan bueno. Pero amiguines, la verdad es que sí te recomendaría hacer esta receta. Está bastante rico. Si a vos te gusta lo ácido, lo encurtido, esta receta es pa' vos. Y bueno, yo en serio que voy a volver a hacer más ajo. La verdad es que le voy a dar un... ¡Uy, uy! Tenemos que probar el pepinillo. Dios mío, Cheque, ¿qué estás haciendo? Uy, no. Me va a dar una cosa. Para esta receta el ajo le voy a dar un... como un 8 de 10. Ma, ¿usted cuánto le da? 8 también. Bueno, vamos a probar el pepinillo. Amiguines, yo lo que siento es que, o sea, la razón por la que le doy un 8 y este pepinillo no me gustó para nada porque, uy no, creo que le puse demasiado vinagre. Entonces eso fue lo que sucedió, que no sepa tan bien, no sé, porque está como más ácido de lo normal. Pero un ácido como que uno no puede aguantar. Oh, bueno, ya. Y amiguitos, nuestra última receta viral. Bueno, no es una receta viral, sin embargo es una combinación extraña, porque en mi TikTok siempre les pongo, poneme una combinación extraña. Yo ahí estoy probando combinaciones extrañas que a vos te gustan, así que yo los pruebo para ver si es real o es mentira. Yo los desmiento. Bueno, es que cada persona tiene un gusto diferente, ¿cierto? Así como tenés gustos diferentes para ver mujeres, hombres, igual vas a tener gustos, pues claramente tendremos gustos diferentes para la comida. Que muchísimas personas me comentaron en mi Instagram que son tronaditas con nada más y nada menos que con leche.
Así es, vamos a probar las tronaditas con leche como tipo cornflakes, así. Aquí, no, mira, es un notillo. Que siempre lo que hacemos es olerlo. Coméntame abajo si hay tronaditas en tu país, si lo has probado o no lo has probado. Este que parece un taco. Yo creo que esta natilla sí está buena, no tiene nada, no está mala. Amiguines, siento que sorprendentemente no sabe mal. Bueno, amiguines, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Y pues, a comer tronaditas con natilla, no entera. Quiero mandarle saluditos a esas personas de Instagram que mandaron mi última foto, como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Un besote y un abrazo. Si vos quieres aparecer en mi siguiente video, solo comentame abajo este emoji en mi última foto de Instagram. Y bueno, quiero que me comentes qué es algo raro que viste en este video. Como que algo diferente, como que de un segundo a otro esta cosa cambió, o como algo raro. Quiero que me comentes a ver si observaste muy bien y notaste algún mínimo detalle en este video, pues que me encanta. A ver si vos notas la diferencia de algo. Nos vemos en el siguiente video. Te diré si me gusta esta combinación. Ya sabes, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Chao. Besitos. Te quiero. Y ya sabes, este vestido en imico.com. Bye. Es que esto está muy bueno. Chao.